Gracias por estar con nosotros. Esta es una nueva edición de Lunes de Cinemateca. Hoy no tenemos a nuestra compañera Rocío Fernández porque está disfrutando de sus merecidas vacaciones y posiblemente nos está viendo a través del canal de la UCR en esta nueva edición de Lunes de Cinemateca. Hoy tenemos un documental muy interesante que habla de tradición, que habla de una larga trayectoria de Los Mascareros de Cartago. Es un documental del programa de producción de material audiovisual de la Universidad Estatal a distancia y tenemos hoy a Fernando Fallas, productor ejecutivo de este documental y hombre fuerte de, de audiovisuales de la UNED y a Paola Rojas, eh, productora del, del documental Los Mascareros de Cartago. Gracias a ambos por estar. Fernando de nuevo sí, y señor, Paola señor. es la primera sí, vez, ¿verdad? Sí, señor. Aunque hemos tenido en créditos en varias oportunidades, porque como ustedes han comprobado a lo largo del tiempo, el lunes de Cinemateca, pues hemos difundido muchísimos de los documentales que eh, Audiovisuales de la UNED produce para los estudiantes, pero para el público en general. Y pienso, Fernando, que este documental que habla de una tradición que se ha preservado, precisamente el documental la preserva aún más. Claro, bueno, este es el cuarto documental de una serie de tradiciones que está llevando adelante el programa eh, a solicitud del programa de promoción cultural de la Dirección de Extensión de LONET y que se basa justamente en sus trabajos de investigación. Una de las riquezas del, del trabajo que nosotros logramos hacer es que siempre contamos con algún académico, investigador, profesional del tema que es quien solicita y por lo tanto nos da un mayor contexto a la hora de, de llegar a trabajar con un mayor conocimiento de causa, con mejor ubicados de, de mejor forma los, los actores principales de, de, de estos trabajos y es los, lo que nos permite en las visitas que hacemos lograr una mayor profundidad que a veces la, la que se puede lograr en un documental cuando el, el mismo documental es el que se encarga de, de, de dar ese primer paso de, de investigación y en el caso de la tradición de los mascareros algo me parece que muy satisfactorio y eso se ve en, en los pueblos de Costa Rica en, en las diferentes actividades es que lo que estamos en este caso estamos retratando una tradición que está viva una tradición que la gente siente claro una tradición que a la que gente continúa. que a la gente la llama y no es este el el último elemento patrimonial que nos queda, sino que es un, es, es un material que nos refleja esa riqueza patrimonial que tenemos. Y en eso la sensación al, al, al presentarlo y la, el, la, la sensación al, al producirlo es distinta, ¿verdad? No, no, no nos enfrentamos a, un, a algo de lo que quedan tres, cuatro personas que saben hacerlo, sino que nos enfrentamos más bien a, el, a entender la cultura como ese proceso que evoluciona, ¿verdad? Lo que se enfrentan los mascareros en este momento no es si la tradición va a seguir existiendo, sino es cómo va a seguir existiendo, qué claro. es lo que le aportan la, las diferentes experiencias del costarricense culturalmente a una tradición. Y en eso entonces eh, la, la, la dinámica cambia mucho y me parece que el, el papel del, del audiovisual también se transforma porque es exponer más este, eh, pues no es una contradicción, es... Es, es un diálogo que hay sí. entre lo más tradicional, lo moderno y, y también sí. un asunto generacional. Sobre Cada ¿Por generación. cuál camino optar? ¿Por cuál camino optar? Y que también hay que estar claros en esto respecto a las tradiciones. Cada generación tiene que asumirlas y en el asumirlas las va a transformar. Claro. Muy bien. Eh, la dirección del documental es de Iván Porras y Paola Rojas es la productora. Antes de ver el documental, Paola, ¿qué implicó la. En términos generales, lo, lo hablaremos con más detalle, producir este nuevo documental de audiovisuales de la UNED. Sí, bueno, bien como lo dijo Fernando, hay una oficina en la UNED que es quien nos solicita el audiovisual y empezó desde definir dónde hacerlo, ¿verdad? O sea, ¿por qué los mascareros de Cartago? Entonces, bueno, todo el proceso de investigación que hubo respecto. A las investigaciones de por qué Cartago, que fue cuando llegaron eh, las mascaradas españolas y fue uno de los primeros pueblos en Costa Rica. Que se explica muy bien, por cierto. En... Exacto. Eh, y después ir viendo cómo encontramos a esos personajes, que hay muchos por dicha, este, en Cartago que nos fuera contando la tradición y que nos fuera mostrando cómo vivirla. Acá nos unimos con el Colegio Universitario de Cartago, que ya ha hecho un proceso de investigación y de trabajo también con los mascareros. Este, con ellos nos fueron dando cuáles podrían ser esos posibles protagonistas. Eh, buscamos esos primeros contactos. Encontramos bueno, a Alfonso Vega, conocido como Pocho, ¿verdad? Este, estuvimos el placer de conocer a don Guillermo, Guillermo Martínez, Martínez sí. exacto, a quien le dedicamos este, este documental. Este, también bueno, conocimos a don Ricoberto Ramírez, que junto con su hijo también produce una gran cantidad de máscaras y quisimos ver representado la parte joven, en el caso de Mario Solano y Betzabed Mocha. Entonces, bueno, ya los contactos, ya a partir de ahí empezamos a conocernos y buscamos las entrevistas y demás para ver cómo, cómo vivían ellos esas tradiciones. Claro. Muy bien, lo vamos a ver, uh -huh. veamos el documental Los Mascareros de Cartago y continuamos con Paola Rojas y con Fernando Fallas. Esto es Lunes de Cinemateca. م En general, desde que agarro el barrio y lo empiezo a, a, a moldear me, me sale como un espíritu, digamos, como de, de, de costarricense, de que estoy haciendo lo de nosotros, digamos, lo que es la, la, la mascarada. Pero algo que me llama mucho la atención, y es más, hasta que se me pone la piel de gallina, es cuando llegamos al momento de los pasacalles. Esperada es ya verlas en la calle, bailar, danzar. En ese momento, digamos, de alegría, viendo las máscaras, el, el, las cimarronas tocando, la gente bailando. La gente sale y es bonito porque hasta se hace, se hace hasta trenes y todo hasta bajo guaceros y todo. A mí me gusta mucho ver la gente, cómo se divierte la gente en la calle con las máscaras y ver los niños corriendo y los muchachillos pegándole a las máscaras y ver el diablo carrerando a una muchacha. Y todo, todo eso, todo eso ya es lo que es lo que les satisface a uno como un mascarilla. Mi nombre es Alfonso Vega Coto, este, conocido como Pocho. Solo, solo Pocho me dicen en todo lado, ¿eh? digamos. Sí. Soy de aquí de Tres Ríos, de una familia de artesanos. Yo antes trabajaba la construcción y en las tardes yo me, me dedicaba aquí en la casa a trabajar en las máscaras. Todos los días me venía a las 3 de la tarde el trabajo, a las 2, según lo que hubiera que hacer. Y ya de las 2, digamos a las 8 o las 9 de la noche, me dedicaba a las máscaras. Y. Cuando ya el doctor me dijo que tenía que dejar la construcción por un desgaste que salía en la columna, entonces este ya me dediqué exclusivamente solo a trabajar en las máscaras. Cada pastillita le salen 240. Seis? Sí, con Mi nombre es Mario Solano Bonilla. Eh, trabajo en una farmacia. Soy mascarero tradicional. Eh, vivo en Paraíso de Cartago, en el barrio Obreros y Campesinos. Yo entré a trabajar al Colegio Universitario de Cartago y fue cuando conocí a un a Guillermo Martínez, uno de los maestros mascareros que ha habido aquí en Costa Rica. Yo les tenía mucho miedo antes, cuando chiquilla, porque salían del de diablo o algo, dándole uno con chilillos. Pero ya luego, de, por supuesto, se me fue quitando ese miedo, ¿verdad? Y, y, y más bien me volví una gran aficionada a estudiar y conocer más lo que había con las mascaradas. Mi nombre es Giselle Chan Vargas. Soy antropólogo de la Universidad de Costa Rica. Todos los pueblos del mundo tienen algún tipo de mascarada o de máscara. Pero lo que llamamos la mascarada o mantudos, que es otro nombre que le tenemos, o payasos, es algo propio del Valle Central de Costa Rica. La mascarada tradicional costarricense es descendiente de los españoles. Llegaron de España a la Puebla los Pardos, allá a Cartago, y que con las máscaras le dedicaban a los indios para las fechas de Corpus Triste, para Navidad, para Semana Santa. Se usaban en las fiestas agustinas, digamos, con. con... Con el 2 de agosto y se fueron apropiando a él para todo lo que eran de fiestas de patrones. De ahí vienen también lo que son las leyendas que llegaban y le decían: No se vaya a ver con tal persona porque le sale tal persona. También uh. de, había gente que se dedicaba a hacer máscaras para igualmente de, de, seguir la tradición. Y también sé que, que, digamos que las máscaras en Cartago se perdieron por mucho tiempo. Después eh, pues este, los hermanos Valerín fueron los que las encontraron, ¿verdad? Bueno, le decían: No sé si el Languito Valerín de esa familia que después él elaboraba las primeras máscaras para hacerlas a sus fiestas patrias eh, luego él murió se la pasó a su hijo Jesús Bailerín y salió lo que era la familia Martínez Don Guillermo Martínez es el final ¿eh? fue el que le compró las máscaras a, a uno los bailerín y por ahí ya le dieron realce a lo que son las máscaras ¿verdad? a otro no ahí sí aquí no pero es que es que tiene que ir para allá estas son las máscaras que trajeron los franciscanos. Y este señor de Don Lito las recuperó. Y esta cabeza fue la que se encontró Don Lito Valerín en, 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 en el baúl de los indios. Y aquí está Don Jesús Valerín, el hijo. La primera máscara yo la hice en la de ocho años. Cuando fuimos a traer los gigantes, catago Catago. Y este es el primer enanillo. Que traemos solo la cabeza porque ya no existía. Este era el primer enano que hicieron en 1800 los valerinos. Mi nombre es Rigoberto Ramírez Alfaro. es mascarero. Había un hombre llamado Rubén Al, Al, Alcázar Alcázar, padrastro mío. Y déjeme decirle que lo quise como un padre. Y él cuando él estaba en vida me dice, Rigoberto, el día que yo falte quiero que hagas estas mismas máscaras. Si usted puede hacer más de esta que yo le enseño hoy, sígalas haciendo. Y aquí estoy con unos 59 años todavía. Ha estas máscaras. Papel maché es una tradición que me enseñaron hace, hace un montón de años atrás y eso creo que yo no lo voy a perder, ¿verdad? Solamente que si hay una lluvia fuerte, demasiado fuerte, pues como que se los pone un poquito suave y hay que volver nuevamente a meterle blanco a España y demás todo ese montón de cosas. Por eso es que nosotros, digamos, eh, bueno, uno como mascarero opta por el, por el estilo también de la fibra vidrio, porque de hey, hacer una máscara económicamente es caro. Y de hey, si se les pedaza a uno una máscara, hey, tiene que estar haciéndolas. Pero siento que, que por usar fibra vidrio, eh, no se vidrio, digamos, se está perdiendo la tradición que es el papel, pero igualmente no se está perdiendo porque se están haciendo personajes de leyendas. Mi nombre es Bexabe Moya Brenes, soy de Paraíso. Yo me dedico a lo que es la técnica dental. Otra cosa, es como parte de hobby, porque en realidad no se puede tomar como una profesión, es eh, realizar las máscaras. Mis favoritas, es que no tengo favoritas, todas me gustan. El personaje que ahorita que, que, que me gusta más es el diablillo. Primero que nada, porque esa fue una de las primeras máscaras con las que yo me inicié en el grupo. Segundo, eh, fue también la primera máscara que yo bailé. Lo que más me gusta hacer diablos y calaveras, es porque es lo que más vendo. Cuando yo me pongo una, me pongo al abuelo y me gusta para hacerle toquecillo de bailar, pero en realidad para mí todas son bonitas. El personaje favorito es la muerte. Porque a través de esta imagen, yo me doy cuenta quién soy yo. Y es más, para dónde voy. Me hace ver que tengo que ser humilde y que soy de la muerte. Bueno, cada año la gente se va emocionando. Y más bien la gente ya espera el 31 de octubre y, y el mes de octubre para bailar las mascaradas. Pero más me impactó fue el año pasado cuando eh, veníamos bailando ahí en el, en, en, en el Pasacalles de Cartago. Y yo por lo general tengo un toro. Y yo, yo sacaba gente a torear, y la gente más bien eh, 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 quería seguir toreando. Digamos, había gente que yo sacaba tres personas, y cuando me percataba tenía cinco personas toreando el mismo toro. La más bonita fue con unos extranjeros. Eh, ninguno nos entendíamos, ¿verdad? Lo que hablábamos, pero todos entendíamos lo que era el lenguaje de la máscara. Todos ellos muy contentos y nosotros felices, brincando ahí con la música, la cimarrona. Y fue tan, tan, tan bonito que. Era como ver que a esas personas que eran extranjeras les llamaba más la atención lo que era toda la mascarada que a una actividad propia de gente costarricense. Una vez en Escazú me, me, me puse el diablo y nos metimos a una casa. Yo no sé si era el alcalde o yo no sé, pero había que meterse a una casa y había una piscina. Y a mí me tiraron con todo diablo a la piscina y yo iba amarrado. Tuvo, tuvo la Cruz Roja que, que intervenir porque ellos... Me Anda con unos tamarindos adentro <laughs> y claro, ahí tuvieron que sacarme, sacar al diablo de la piscina, ¿sí? Entonces ya todos tienen payasos, ya todos tienen payasos, los que están aquí. Sí, 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 sí. Saca sí. sí. yeah. las manos, ¿ah?

Vamos sí, a ya vamos para Cartago, ya estamos montando. Con amor, ¿eh? con amor. Entre los muchachos que faltan, entre los muchachos que faltan. No se puede tomar como una profesión porque es, es algo ocasional, que le salen actividades de cualquier tipo, etc. ¿Y porque no tiene ningún apoyo de ningún otro lado? Digamos, si uno no tiene un trabajo por aparte, eh, no, 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 no puedes comprar materiales, no puedes, digamos, comprar las telas, no puedes comprar lo que son las varillas, no puedes comprar lo que son los, los materiales de pintura. Entonces, económicamente uno tiene que trabajar para poder mantener su propia máscara. Tal vez en un año yo me puedo ganar con las máscaras 200 mil pesos, digamos. Y para vestir solo los muñecos míos, solo para vestirlos necesito como 150 mil pesos, solo para, para comprarle uniformes a todos. Yo al menos eh, vendo de vez en cuando, vendo unas dos máscaras, cinco, unas tres. Pero que, se, pero que uno puede vivir de esto, de este arte, es muy difícil para mí. Yo lo que hago es que las alquilo. Yo las arquilo para eventos, de hecho yo llevo mis propios bailarines, si la gente así lo desea, yo llevo mis bailarines, este, hacemos un tipo show, depende si es algo para niños, ahí nos ponemos a jugar como unas máscaras y todo, si es para adultos, bueno, y allá bailamos y cosas así, pero mi hecho es que yo las alquilo. Y hoy en día me dedico solo a hacer las mascaritas en miniatura, ¿verdad? Para el turismo, y es una bendición tener este trabajito. Había hecho yo una capacitación de ocho meses. Eh, un programa que se llama PMA, Pro Mejor Artesanal. Se trata de una capacitación que le dan a los artesanos y cada artesano tiene que sacar un producto nuevo con identidad costarricense. Entonces, en el caso mío, a mí no me costó nada, porque qué más identidad costarricense que las máscaras, verdad? Yo lo único que hice fue pasar de hacer las máscaras en grande a hacerlas en miniatura, ¿verdad? Entonces, este, de ahí para acá, para mí fue una bendición porque eh, yo me dedico, yo trabajo todos, todos los días, trabajo en esto. Pero esto implica otras valoraciones. Si bien la tradición, por ejemplo la mascarada, puede ser un bien cultural y, la, y la puedo, le puedo dar un paso que bien pasa a ser un recurso de una comunidad para dar a conocer su cultura, pero ya la comercializamos y pasó a ser un recurso como mercancía, ahí es donde yo veo un peligro que ya nos interesa más la producción para un público consumista sin importar, digamos, los sentidos y funciones que tenían anteriormente. Yo siento que en algún momento, si, el, si, si no hay ninguna institución que los ayudara económicamente, puede ser que lleguen a perderse. frente. <laughs>

Que haya más divulgación sobre la historia de la mascarada. ¿Para qué? Para que los chiquitos lo conozcan y eso no se vaya perdiendo. Ir a las escuelas, que eso vaya, vaya aumentando. Lo que pasa es que aquí no, no se valora como valoran a los mascareros, digamos, de, de España. Ellos económicamente, digamos, el gobierno les, les ayuda para que puedan seguir adelante, para que den talleres. Yo quisiera que, que alguna oportunidad, por lo menos, por lo menos la, la municipalidad de aquí de Entre Ríos, que cada rato me pidan las máscaras de gratis, que, que en una ocasión me dieran por lo menos para vestir los muñecos. Cuando con solo eso yo me sentiría satisfecho. Por dicha que, que eso ya empiezan iniciativas desde las comunidades que con apoyo de algunas instituciones se ha logrado una revitalización. Si no hubiera sido por el Colegio Universitario de Cartago, las mascaradas yo no sé dónde estuvieran en este momento. A la pintura la hace así de una vez porque porque por si sí es la primera capa sin miedo entonces no 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 importa que quede decir rayada la barbilla en realidad uno es, a veces, el de las veces es medio arisco verdad con lo de uno bueno yo soy un poco arisca pero yo le estoy enseñando a mi sobrino a tallar le estoy enseñando cómo es que se trabaja cómo es para que él ya se vaya creando primero en mentalidad y yo saber si esa persona está adecuada para y sé que lo va a seguir. Yo lo poquito que yo sé, yo les enseño a estos nietos y a estos hijos míos, ¿verdad? Yo les explico cuál es el proceso y ellos están con, completamente contentos. Al menos yo tengo tres muchachitos, tengo tres discípulos míos que, que ya al colegio universitario ya, ya les hicieron, bueno, al menos a uno, ya le hicieron un homenaje ahí en Cartago. Bueno, muy buenas noches a todos. Primeramente agradecer a mi padre, que Paz Descalza, que él fue el que me dio el apoyo para hacer las máscaras, a mi maestro Pocho Vega, que es el que, fue el que me enseñó todo. Agradecer a mi familia, amigos y a los que andan los payanos, que es, sin ellos no se puede nada. Y que vean las máscaras. Si fuera por mí, yo estaría eh, todo el día. Metido en un taller trabajando mis máscaras. Creo que lo que los caracteriza es un amor a su oficio. Sí, eso, eso lo hemos conversado mucho los mascareros: que la máscara, que el que no trabaja por amor a las máscaras, no, no, no se mete en esto, porque realmente la máscara lo que hace es sacarle a uno. Sí. Hay muy poca gente, porque por la enorme globalización y todo que, es, que se da en todo el mundo, se introducen muchas cosas de otras partes, pero la gente que todavía tiene los valores, todas esas cosas que quieren rescatar desde antes, son las que más llaman a la mascarada. Fíjese que esto yo lo llevo aquí en la sangre y creo que quisiera que esto no se pierda, Quis, quisiera sobre todo los medios que esto continúe por siglos y años. Uno lo hace por amor, yo, yo, yo prefiero que anden bien mudados los muñecos aunque yo no pueda comprarme, digamos, para mí, pero, pero me gusta que los muñecos anden bien, anden bien mudados. ¿sí? Yo cada vez que empiezo a hacer una máscara, me emociono, porque yo sé que esa máscara ya en octubre la voy a ver bailando y hay gente que se va a asustar, hay gente que se va a reír, van a ver, va a haber mucha felicidad. <laughs>

Mascareros de Cartago, es el documental que ustedes acaban de observar. Estamos con Fernando Fallas, productor ejecutivo del, del documental, y con Paola Rojas, productora de campo, se podría decir, de este documental, cuya dirección es de Iván Porras. Es interesante, vamos con Paola, Paola, eh, que el documental está dedicado eh, como homenaje póstumo a don Guillermo Martínez que como hablábamos al principio sobre preservar una tradición uh -huh. bueno se preserva el testimonio de don Guillermo él falleció en el proceso en el que estaban realizando el documental cómo fue esa vivencia con don Guillermo y luego la, eh, la su desaparición terrenal y la vivencia de tenerlo en, en imagen y, y testimonio sí bueno don Guillermo murió el año pasado es cierto durante el proceso de, de la producción del audiovisual pues fue muy enriquecedor porque al primero conocerlo a él a través de la historia, ¿verdad? Que don Guillermo en los 60 fue quien rescató las mascaradas de la iglesia de Cartago cuando hubo un proceso en el que murió esta tradición. Este, él rescató las mascaradas de don Jesús Valerín, que fue uno. Ah, cierto, señor don Jesús Valerín. Exacto, fue uno de los señores más importantes en el siglo XIX que agarró o transformó esa mascarada que venía de España y la transformó a las tradiciones de acá. Entonces creó personajes de la época, ¿verdad? desde el policía, este, bueno, continuó con otros como el diablo y demás. Cuando en el siglo XX, por el terremoto de, 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 Cartago, de Cartago, de 1910. De 1910. El 4 de mayo, el terremoto de Santa Mónica. Exacto. Este, la mascarada, realmente todo lo que fueron las actividades culturales de Cartago como que decayeron un poco entonces don Guillermo Martínez como le mencioné en el 60 rescató las máscaras de, de don Jesús y de don lito que era el papá de don Jesús este y empezó otra vez este proceso de realizar las mascaradas entonces cuando llegamos lo conocimos fuimos al, al al estudio que él tenía, donde creaba sus, sus máscaras, nos mostró, que también lo vemos en el video, las máscaras que él rescató de la iglesia. Sí. Fue, y hay unas fotografías también. Exacto, fotografías de las mascaradas, incluso españolas, y de otras eh, relaciones que han tenido, digamos, las mascaradas de Barcelona que han venido a Costa Rica y demás a lo largo de estos años. Entonces, fue así, como le menciono, enriquecedorcísimo haberlo conocido, el oírlo, el conocer la experiencia de él desde su propia. Eh, boca, ¿verdad? Y, y además, bueno, todo ese trabajo que ha venido haciendo a, lo largo, que vino haciendo a lo largo de los últimos años, como además él capacitó a gente joven para mantener la, la tradición viva. Qué interesante. Sí. Eh, esa, es, sigue, sigue, sigue siendo mágico eso de ver uno a una persona que ya ha desaparecido, pero que permanece. En, la, en, en el cine o en, o en el documental yo, yo creo que en también. ese eh, el cine cualquier material audiovisual tiene una posibilidad muy particular o sea, la aparición del cine conlleva un desarrollo tecnológico en la química en la mecánica este muy propio de la modernidad y sin embargo nos refiere a una etapa previa a la escritura verdad o entonces sea, es, no, nos refiere nuevamente a la oralidad a sentarnos a que alguien nos cuente, un, nos cuente algo claro. eh, y ahí es donde entra esta parte ¿verdad? o sea logramos rescatar esa esencia de la persona evidentemente nunca se va a poder rescatar en, entero verdad pero por un momento no importa que haya desaparecido esa persona vuelve a estar con nosotros en su propia palabra en su propio verbo y eso es lo que le da un valor inclusive en, en, en esta dinámica que tenemos de las tradiciones muy único este, no es un especialista dentro de 50 años quien va a hablar de que hubo unos mascareros, de Cartago, en este caso en particular en Cartago, que eh, luchaban contra las adversidades. Ellos mismos nos lo cuentan y lo que también es más importante, nos lo, nos lo, nos lo cuentan con sus palabras. Claro. Con su propia expresión, con esa otra riqueza cultural que no es solo el, el lenguaje oficializado, sino que es ese lenguaje hablado, esa forma en, en que interpretamos el mundo a través de, de, del, del idioma y esa forma en que nuestra imagen también vuelve a representar algo para quienes nos conocieron y, bueno, en el caso ya de, 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 de este señor lamentablemente que, que nos dejó, para próximas generaciones que... Claro. Él habla, y muchas veces las personas ya con cierta edad que han conocido a una gran cantidad de personas, hacen una remembranza de, te acordás de fulano de tal, te acordás del otro. Él hace eso mismo acá a través de la fotografía, y en la fotografía ya no lo trata de acercar, pero va a llegar un momento donde digan, ¿se acuerdan del mascarero de Cartago que la rescató? Y lo vamos a ver y él mismo va a decir cómo fue que pasó eso. Y creo que ese es un ese valor es un que el audiovisual nos da único para preservar esencial, nuestra historia y nuestra identidad. Esencial. Ahora es el... Eh, no es el primer documental que hacen ustedes sobre, los, sobre las mascaradas o, o, o sí. No, sí. Este es el este primero es el primer. que, que logramos concretar bien Pero sobre bueno, las han mascaradas. Hemos hecho otros de tradiciones. Sí, hemos eso. hecho otros de tradiciones. Este, Paola ha acompañado también estos otros este, procesos de producción de las tradiciones que ustedes han presentado. Los, sí, los otros tres también. Ya con este llegamos al, al cuarto y todos dichosamente han estado también en este espacio. En elementos muy distintos, tal vez este es como el más, eh, más relacionado con un arte bajo la lógica de arte, es sí, la claro. creación de, de elementos, claro. pero también tuvimos este, los Bolleros de Atenas, que es un asunto más de trabajo, de, de, de cuál es, es esa relación particular cuando no se es empleado, sino que se es dueño del, del, de, de lo que se hace, Así qué nivel de libertad hay ahí, también qué nivel de compromiso existe, llevándolo inclusive los que, los, los que lo logran sobrevivir ahora, cómo lo que traen es una tradición de, de, de ese campesinado que no necesariamente era empleado, sino que era dueño de su, de, de su propio destino. Y después dos que son de un corte un poco más religioso, porque son la Virgen de Guadalupe y, y la Virgen del Mar. Del Mar que se hizo Así en... Así es, en que nos presentamos en el sí. Cinemateca. Y que la Virgen, fue la Virgen del Mar la que recibió un premio este año. Ajá. Sí. Y la, la Virgen, Virgen del Mar bien. que este año recibió el premio, un, una mención honorífica al Colegio de, de Periodistas. Claro. Eh, hablando de la tradición, precisamente, de, de don Guillermo, va como en, como en escala, de don Guillermo a don Pocho, ¿verdad? De Pocho a Rigoberto, mm. más o menos en edad. Y luego aparecen, como en el mismo plano, Mario, Giselle... Y la chica que es técnica dental. Uh -huh. En ese contexto, ¿cómo, cómo fue? ¿Los entrevistaron a todos por aparte? Eh, ¿Cómo se, se llevó a cabo esa, 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 esa investigación y esa producción, Paola? Uh -huh. Sí, bueno, los entrevistamos a todos por aparte, los fuimos conociendo. Como le mencioné anteriormente, bueno, el Colegio Universitario de Cartago fue en que nos facilitó a nosotros. Eh, los contactos, no solo de ellos, sino que conocimos también a otros mascareros de, en el trayecto de la producción. En el caso, bueno, de estos documentales propiamente tradiciones, no es solo mostrar la tradición en sí, sino abrir un espacio de reflexión de cómo la tradición se da, se transforma, pero a la vez un espacio crítico de ver cómo se mantiene esta tradición. Claro. Entonces, en el caso de ellos, bueno, excepto Pocho, que es el único que puede vivir o ha logrado encontrar un nicho para poder vivir de sus mascaradas, sí, sí, sí. que incluso él nos cuenta, digamos, a veces que lo que le cuesta, digamos, que por el alquiler de una mascarada le pagan 150 mil colones y casi 100 mil colones se le van solo a vestir a las mascaradas, ¿verdad? Claro. En el caso de Betzabet y Mario, bueno, los vimos que ellos sí tienen una actividad eh, que es con la que ganan el dinero, la mascarada es como algo que ellos les apasiona, les gusta, sí. pero es algo que dedican cierto tiempo de sus vidas, pero no es algo que les genera para poder... Y que desearían vivir. dedicarse por completo. Claro. Exacto. Sí, sí es, es una actividad más que todo de pasión, por lo que lo hace Entonces ellos dos buscamos como el referente de los jóvenes que ahora se están dedicando a la parte de la mascarada. El Colegio Universitario de Cartago da, da cursos sobre cómo hacer mascaradas. Incluso fuimos al Colegio eh, de Oriamuno de Cartago, en donde hay un profesor que les enseña a hacer la mascarada tradicional, o sea, con el papel. Y una parte del documental vimos el 15 de septiembre, en sus desfiles hacen ellos eh, el desfile también con las mascaradas, que en el mismo colegio de labor. Entonces, ve la pasión con la que los muchachos lo hacen y cómo bailan, y los enanos que me encantaron, que además es una de las figuras más tradicionales, que, mm. que ya casi no se producen, sí. este... Y es, es, esta que estamos viendo ahora es el, el, la mascarada de, de Oriamuno, cómo ellos bailan las máscaras. Son chicos adolescentes que la viven con pasión. Bueno, Entonces una... por ahí tenemos futuro para que la tradición se mantenga. Ojalá. Estamos con Paola Rojas y con Fernando Fallas viendo los mascareros de Cartago el lunes de Cinemateca. Vamos a una nueva pausa y ya regresamos. Al volver de nuestra pausa, de nuevo un saludo a nuestra compañera Rocío Fernández, que se encuentra en vacaciones. Dentro de un par de semanas estaremos de nuevo juntos. Conversando con Paola Rojas y con Fernando Falla sobre esta tradición, sobre este trabajo documental, Paola, ¿cómo, cómo, se, cómo libraron digamos, el desafío de grabar una actividad espontánea? ustedes que no, que no son espontáneos, es decir, que tienen que, como, como un guión, como un plan, ¿cómo se hace para de pronto en el medio del, del barullo eh, seguir una línea eh, de guión o de, o, de, o de grabación? Sí, bueno, previo habíamos conocido a todos los, los entrevistados, teníamos ya montado una escaleta como tal. Entonces, bueno, había que ir a grabar algunas de las actividades, como el 31 de octubre, que es el Día de la Mascarada, que es donde se presentan todos ellos en un desfile en Cartago. Este, íbamos con gente muy experta como Alejandro Astor, que es el, encar el encargado de fotografía. Claro, Alejandro en la fotografía. Claro, tiene muchísima experiencia. Entonces, bueno, ya habíamos contactado con el Colegio Universitario de Cartago, que es el, quien organiza toda esta actividad, y los mascareros, que ya sabían que, que nosotros también íbamos a estar grabando. Entonces, bueno, fue... Hubo un proceso ahí de discusión también si lo hacíamos solo a una cámara o si lo hacíamos a varias, pero por un proceso de, de, de mayor flexibilidad, ¿verdad?, para poder manejarlo lo hicimos a una sola cámara. Y ¿Una sola? A una sola mm, cámara. Sí, Alejandro. Señor. Alejandro fue el que estuvo a cargo de la fotografía. Este, a diferencia, por ejemplo, de Virgen del Mar, que sí se fueron dos grupos de grabación claro. eh, para tratar de abarcar, porque además eran mucho más actividades eh, que se realizaban prácticamente en dos días que fue el, el momento en el que se grabó. En el caso de Mascaradas, no, nos fuimos desde temprano, eh, donde Pochi iba saliendo y todos los preparativos de la casa y demás, este, y ya cuando se iban acomodando a, 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 al desfile como tal, y, y ir grabando lo que iba sucediendo en el momento. Yo creo que Alejandro tiene esa habilidad. De ir construyendo también el, el guión en el momento y de tener la cámara en el momento preciso, este y ir viendo y ir conviviendo con todo esto que iba sucediendo en el momento. Claro. Paola Rojas, Alejandro Astorga, Iván Porras, Roberto Roque, y en David fin. Ramírez, que es el editor del material, un gran editor, y nuestro animador estrella, este, José, oh, José Mario Quesada. Que además, eh, siempre en el, en el caso de esta serie, en los segmentos animados, logra darle un elemento de jocosidad, logra darle otra dimensión, en, creo que en el mismo sentido, en que eh, este no sea un material para el que está convencido de las tradiciones, sino que logre invitar, por decirlo así, a nuevos públicos a que se acerquen a estos temas, a que reconozcan estos temas y vean de qué manera también les apelan y por lo tanto cómo les constituye parte de su cultura. Como productor ejecutivo, Fernando, pues da tranquilidad contar con un equipo tan tan profesional y tan variado también. Claro, estos proyectos prácticamente se hacen a ojos cerrados porque uno sabe la, la calidad profesional y el, el compromiso de la gente que, que trabaja en la oficina, en este caso los que mencionamos para estos materiales y todos los demás compañeros y compañeras que también tienen una larga carrera en, en el audiovisual y, y un compromiso además con demostrar cómo se pueden establecer otra relación, o, o, otras narraciones, cómo podemos ir a rescatar otras historias, eh, dejando claro dos cosas. Primero, que la comunicación es mucho más que entretenimiento y que la universidad es un espacio idóneo para hacer esto y presentarle a la comunidad nacional resultados que nos pueden hablar a todos y que no solo hablan al especialista. Y que en esta medida en que nos podemos hablar entre todos es que también... Comunidad y especialistas pueden enriquecer el trabajo que cada cual claro. hace desde las dimensiones que a cada cual le y corresponde. Y que no solo se le habla al estudiante, sino también al, al público. Exacto. Estos es son, es decir, me... Todos nosotros, como público, vemos el documental, aprendemos y lo disfrutamos. Y, y que tiene, creo, un que, ¿tiene, tiene un propósito académico también. Y tiene un propósito académico. Y en el caso de este material, además, imagino que va a ser interesante cuando vaya llegando a las diferentes comunidades y también cada grupo de mascareros, cada grupo de personas. Comienza a contrastar la mascarada de Cartago con la forma en que se ha ido, en que se ha establecido en cada una de sus, de sus comunidades y dónde está ese toque que desde cada espacio la hace propia. Ah, sí, claro, esa era la siguiente pregunta para Paola, precisamente. <laughs> Pero bueno, como pregunta Fernando Paola, <laughs> eh, son, son, eh, sí, uno ve las más, y ahora se ven en todo el país, ¿verdad? Uh -huh. En Barba, en Liberia, en Nicoya, en Cartago. ¿Salieron de Cartago hacia el país o se mezclaron todas? Bueno, las mascaradas vinieron con los españoles claro. en el proceso de evangelización, ¿verdad? Iba muy ligado a ese proceso. Sí, eso proceso. se explica bien en el documental. Sí. Entonces, ese, el, bueno, esas transformaciones que surgieron en el siglo XIX, siglo, a principios del siglo XX, a principios del siglo XX, los hermanos Frer sacaron las mascaradas de Cartago al resto del Valle Central. Entonces, ellos también, además de las mascaradas, que lo vieron como un negocio, también llevaban carruseles, pólvora y demás. Y así fue como la mascarada se trasladó, o por lo menos eso es lo que hemos logrado investigar, claro. se trasladó al resto del país. Sí es cierto que el resto del país, como por ejemplo en Heredia, en Acerí, que se mantiene todo, o se mantuvo más viva la tradición que en Cartago, que cuando murieron las fiestas agustinas, también murió el proceso de la mascarada. Lo que tiene Cartago ahora es que produce la mascarada tradicional, o sea, con papel. En cambio, en el resto del país, pues ya se incorporó la fibra de vidrio y todo Cierto. esto, ¿verdad? Sí. Ellos sí tratan de mantenerla. No es que no la produzcan, porque sí lo hacen. Incluso Pocho, en sus mascaritas chiquititas, las trabaja con fibra de vidrio. Pero tratan de mantener más viva esa tradición del, del papel y de todo este proceso largo que se dura para hacerlo. Es, y además de tratar de mantener los personajes tradicionales, como el policía, los enanos, uh, este, el hombre lobo, incluso por ahí el diablo, la, la giganta las gigantes, exacto. Entonces sí. ellos sí tratan de mantener un poco más eh, esos personajes tradicionales. Y la música, eh, junto con la mascarada, va la cimarrona. Claro. Habrá evolucionado la música o más o menos es, eh, seguimos la, la misma. La que conocemos todos, iba, iba a tararearla, pero mejor no. El farafarachín. <laughs> este, bueno, por lo que los mismos investigadores han hablado con nosotros del, del programa de promoción cultural, Susana, y ¿Susana es? Campo. Susana Campo y, y, y Abdala, eh, el, eh, la parte de la música sigue siendo mucho más tradicional, ¿verdad? O sea, este, son estos mismos sonidos típicos de, sí, de, del, del farafarachín. Como que, es, como que ese sonido ha sido mucho más profundo y se ha quedado sí. más, mucho más pegado en, en la tradición. Aunque siempre por ahí, pero también esas son como las adaptaciones, ¿verdad? Siempre depende de la mascarada que uno vaya a ver. Al final de cuentas, dependiendo en el turno en el que usted termine, claro. va a encontrarse una cimarrona este, sí. que va a tirar el, fara el farachín y algún sí. tema del momento sí, adaptado. Sí. Claro. Claro. Pero y yo no... creo que también el gran valor ahí está en esa adaptación, ¿verdad? O sea, sí. la cimarrona, la mascarada nos recuerdan que no es solo copiar lo que viene de afuera, Sino que hay un proceso donde nosotros lo enriquecemos con lo, que, lo, con lo que ya sabemos y con lo que somos. Claro, hay que agradecerle a la gente de audiovisuales de la UNED que nos mantengan en esta tradición, que nos refuercen, que existen tradiciones que se preservan y todo eso conforma la identidad de un pueblo como en el caso de nuestro país, Costa Rica. Vamos a nuestra sección cinético y volvemos con Paola Rojas y con Fernando Fallas. Héctor Madrigal Pizarro es un trabajador insigne, estricto, muy estricto, pero en lo esencial, un profesional serio y experimentado. Lo suyo es la realización de los programas de televisión, por ejemplo, Lunes de Cinemateca. Sin embargo, hace más de una década dirigió Cuartos Oscuros, el único cortometraje de su autoría. Cómo fue la experiencia ya de dirigir Cuartos Oscuros. Bueno Cuartos Oscuros eh, realmente es un proyecto que realmente eh, se fue cocinando como dije anteriormente para a pasar a otra etapa. Pero Cuartos Oscuros eh, fue mi primera vez el, de manejar actores. He manejado periodistas en la cámara eh, no? que es totalmente diferente eh, y en escenas, en escenas difíciles, verdad. Sí, en esta, en esta película tiene varios desnudos, sí. entonces es, es bastante difícil manejar todo el... Tanto para los actores como para uno, y los técnicos están alrededor. Yo creo que ahí se hizo un trabajo muy respetuoso a los, a los actores. Gracias a la generosidad de los creadores audiovisuales costarricenses, podemos mostrarle a usted, televidente, de lo más variado en cine, en cine ficción, en cine documental, en animación, en videoclips, en cortos, en fin. Hoy nos convoca el documental Los Mascareros de Cartago y estamos con Fernando Fallas y Paola Rojas de Audiovisuales de la UNED, eh, responsables de esta tradición que nos, nos está mostrando esta película. Junto con, tal vez para los dos, junto con la mascarada, como hablábamos, viene la música, los tamales, el, el, el chinchiví, eh, el el, la, la bruja del, del turno, uh -huh. el algodón de azúcar. Eh, Ahí hay otros, otras vías de, 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 de investigación, Fernando. Claro, material que, bueno, la, la serie de tradiciones es una serie que en el caso de Loned, pues sigue trabajando siempre con la gente del programa de promoción cultural, yendo a diferentes espacios, estamos este, interesados un poco en lo que, en un poco, más bien, uno de los próximos proyectos es... Eh, la creación de vasijas de, de alfarería en, en la zona de, de Guaitil de Guaitil Ajá. sí de Guaitil en, ¿Y, en San Vicente, Guana... los dos. Guaitil y San Vicente Guaitil ¿Y, y San Vicente y San Vicente de, de Guanacaste Ajá. también sí los dos de Guanacaste ah qué interesante y bueno en la línea misma de estas de tradiciones siempre viendo dónde es que están los contrastes verdad o sea dónde está el esfuerzo por permanecer y dónde están los riesgos que, que pueden llevarla a, a, a que se desvanezca. Y en qué medida estos riesgos responden a un elemento interno o a un elemento externo. Evidentemente, hay, o, hay otra cantidad de tradiciones que tiene el país, otra cantidad de expresiones culturales, y la idea es ir llegando ahí, o sea, porque, la, como parte de, de ser universidad, tenemos ese compromiso eh, de reforzar lo que es el, el ser costarricense o, o, por lo menos, las expresiones culturales. Que, na que nacen en nuestro país o que se viven en nuestro país y que por lo tanto nos van constituyendo como comunidad. Claro. Precisamente, Paola, analizando el, el documental, de pronto se siente, o, siente uno como que el ser humano es un pequeño dios partiendo del barro para crear una, una, una figura. Hay mucho de esa, de esa tradición también. Eh, ¿Cómo se difunde el documental? Hemos tenido el privilegio de mostrarlo en, en una cinemateca, gracias a la generosidad de ustedes, como mencionaba, pero ¿qué ruta sigue? ¿A, a, ¿Ya una línea académica y luego otra de divulgación general? ¿Cómo lo, lo, lo están trabajando? Sí, bueno, la idea es eh, ambas, ¿verdad? Tiene una línea académica que es para estudiantes y, y demás público que quiera aprender eh, y conocer sobre esta tradición pero pues también lo tenemos en la plataforma de nosotros donde puede accesar todo el mundo en la plataforma de audiovisuales eh, y también pues a, en el caso de ustedes que, que nos hicieron eh, el placer de, de transmitirlo Canal 13 también lo va también lo va a realizar y pues las oportunidades que te, lo presentamos en Cartago verdad también junto con todos estos protagonistas y, ah por cierto y cómo fue la reacción de la gente porque ya ya don Guillermo había, había... Haya fallecido supongo que fue muy emotivo claro sí es, es muy emotivo además el colegio universitario de Cartago uh, tiene mucha experiencia en el tema entonces también llevó a otro señor que era amigo amigo don Oscar, don Oscar verdad y que también conocía perfectamente de, de, de estas máscaras entonces entonces eso junto con la población joven que llega se da uno cuenta que el audiovisual se presta para generar un espacio de diálogo y cada cual desde, de, claro. de, desde su contexto, al final habló y dijo cómo se sentía la familia de un Pocho completamente orgullosa de, claro. de ver a su padre o abuelo, dependiendo de, de, de cuál de las etapas y, que de, llegó ahí, de, de, era de, el que nos hablaba. De, de su líder, ¿verdad? Exacto. Y también eh, la característica: llegó una señora que ella no había salido en el, en el documental, pero que sin embargo sí había estudiado con, con Don Guillermo. Entonces, para ella fue muy emotivo verlo ahí y recordar cómo eh, además de lo que él dice acá respecto a hacer las máscaras, él como persona era muy entregado, este muy generoso, muy dispuesto sobre todo a que lo que sabía lo tenía que poner en común para que siguiera viviendo más allá de él. Claro. Sí. ¿Qué otros proyectos eh, Paola eh, piensa? Bueno, ya hemos hablado, nos han mencionado de, de otras tradiciones, pero digamos, por ejemplo, en el en el plano concreto de de la producción de campo, que es la más... Eh, no, la producción ejecutiva es muy, 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 muy dura también, ¿verdad? Pero ¿qué, ¿qué hay en la carpeta del de programa de producción audiovisual de la Universidad Estatal a Distancia? Bueno, con respecto al tema de tradiciones, ¿verdad? De ahora estamos haciendo todo el trabajo de preproducción con lo que son cerámica de San Vicente y Haití. Ah, bueno, ¿verdad? sí, que los habían mencionado. Exacto, pre pre en este proceso de preproducción, conociendo un poco cuál es eh, la dinámica entre las dos comunidades, la historia entre las dos comunidades. Y como, como hemos hablado, no es solo mostrar la tradición como tal, sino ver todos estos eh, referentes internos o externos que mencionó Fernando, que hacen que la tradición se mantenga, ¿verdad? Entonces estamos en ese, en ese proceso. Hay otros temas de tradiciones que están... Eh, también en, en, como una segunda temporada, que es este, el trabajo, por ejemplo, que se hace eh, del zapatero, todos los oficios tradicionales, es claro. otro de los temas que quedan acá pendientes y que ya el otro año eh, podremos asumir, y el tema de los tamales, también es otro de los, de los temas sí, de tradiciones que vienen para una segunda temporada. Cómo no, tiene una origen indígena, creo, ¿verdad? el tamal. Bueno, no nos adelantemos. Sí. Vamos a investigar mejor. Creo que lo bonito de todo esto es que tiene un, un sincretismo y nos ayuda a recordar que también nosotros como nación no hemos sido la imposición de nadie, sino la creación de colectivos. Claro. ¿no? O sea, el, el abuelo negro, el abuelo indígena, el abuelo español. Están todos ahí reunidos y, y siguen viviendo a veces en ciertos elementos, aunque no los conozcamos de todo. En el caso de la mascarada, que tienen el encuentro del Día Nacional de la Mascarada el 31 de octubre. Eso es lo que dice el Colegio Militar de Cartago, ¿verdad? En este 31 en particular, aparte de invitar a mascareros de otras comunidades del país, también invitaban a la gente de Uruca con el baile de los diablitos claro. para ver un poco de eso, ¿verdad? También el hecho de que la mascarada haya tenido un impacto en el país es porque bueno, el uso de máscara es un elemento tradicional de todas las culturas y en el caso particular de culturas costarricenses ya también estaba ahí. Este, la mascarada de Cartago tiene un torito, el, el baile de olitos también tiene, tiene un toro, con diferentes usos culturales. Es cierto, interesante. Pero, ¿no? pe, pe, pero, sí. pero a, ahí están y que creo que ahí también nos ayuda a entender por qué ahora en la mascarada de algunos lugares está Kiko o el personaje de la televisión o el superhéroe es porque en el fondo hay un uso cultural que es igual. Nos hace una referencia a los elementos de poder o los elementos referenciales del momento, pero eso es lo que se revitaliza. Al incluir estos sí. nuevos personajes, ya tal vez el policía no tiene el mismo rol que claro. tenía en la sociedad hace 100 años. Ni el diablo. Ni el diablo, pero bueno, siguen habiendo diablos y ahí claro. están bailando también. Así es. Y interesante lo del torito, porque de pronto... Eh, ahora que lo mencionaste, está el, efectivamente el torito de los, de los, de los indígenas, ¿verdad? Sí. El, el toro, el torito del turno y el toro español, de la, del de la, el toro de Lidia. De la, ajá, la por El que entrenan los toreros, que es como una especie de, 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 de cab Sí, caballete con la sí, cachera. Sí, 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 sí. Hay un toro en Hemingway también que termina matando a alguien. Así es. Hecho sí. con una silla. Ah, qué interesante. Bueno, en, lo... en eso también lo que uno ve es. Sí. Este, y, y qué es la parte cuando uno dice, bueno, se construye comunidad, pero las comunidades son exclusivas. No, si, si vamos a, a la base, no, toda comunidad es inclusiva, porque en esa narración humana no se refleja la comunidad costarricense, se refleja la humanidad como un todo. Claro. Y nos ayuda a, a recordar que somos una, una sola cosa. Sin duda, muchísimas gracias a Paola Rojas, gracias a Fernando Fallas. Eh, realmente nos sentimos muy contentos de haber eh, presentado el documental Los Mascarelos de Cartago. Y bueno, que no se les pierde el camino ni a Paola, ni a Fernando, ni a los compañeros de audiovisuales de la UNED, a quienes felicitamos realmente por esa gran labor que realizan. Y por supuesto, gracias a los compañeros del set de Lunes de Cinemateca y también a ustedes que nos sintonizan semana a semana. Esto es Lunes de Cinemateca. Los esperamos en nuestro próximo espacio.